Hola a todos, soy Sara Figueroa y soy una de las dueñas de Tacos Made in Mexico. Quiero presentarles este pedacito de México en Canadá. Bienvenidos, vengan a conocer nuestra comida realmente mexicana. De hecho, es un restaurante que hemos creado a través de casi 14 años que hemos estado en Canadá. Siempre vendimos solamente en festivales y de ahí pues surgiendo la idea de que algún día pudiéramos tener el sueño de tener un restaurante, así que trabajamos muy duro para lograrlo. De hecho, es un restaurante que es creado por la familia, mis hijos, mi esposo y yo. Yo creo que Tacos Made in Mexico es diferente a todo lo que se supone que dicen que es comida mexicana. Nosotros, bueno, somos mexicanos nacidos allá y la cultura culinaria es de generación en generación. No es que nos haya enseñado como cursos de cómo cocinar, sino que es a través de los años como nuestros abuelos le enseñaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Entonces es muy, muy típico. No estamos tomando comidas o estilos de otra parte, son realmente de nuestro país. Esa es la diferencia, que sí es comida mexicana, realmente mexicana. Yo creo que es muy importante que la gente conozca a los negocios locales, porque es un esfuerzo triple el que nosotros hacemos en comparación con las corporaciones, porque las corporaciones tienen el capital monetario, la publicidad y todo lo que se requiere para poner un negocio, y nosotros los locales hacemos el gran esfuerzo de ser nosotros mismos, de dar nuestro toque, de difundir en este caso mi cultura en cuestión de comida, pero los otros locales igual, o sea, hacen el esfuerzo de ser sus propios, de crear su propio negocio, de dar parte de sí. Y es una atención diferente porque nosotros lo hacemos con mucho amor. Los locales yo creo que tenemos ese sueño de crear nuestro propio negocio y compartirlo, difundirlo, que la gente lo conozca. O queremos que sientan nuestros clientes es que cuando dan el primer paso aquí en el restaurante es que sientan que están en México. Que no solamente es la comida típica real mexicana, sino el ambiente, la música, los adornos, que sientan que están en México. Entonces eso es lo que a mí me, lo que a nosotros nos gusta cuando algún paisano llega y dice es que siento que estoy en México, o alguien que ha viajado a México y dice es que sí siento que entré a México. Eso nos llena de mucha satisfacción porque es la idea, que se sientan tanto con la comida como el ambiente y el adorno del restaurante, que sientan que están en México. Lo que queremos es que ellos se den cuenta que esta es la comida mexicana. No tenemos nada que no sea mexicano. Es realmente en México. Es lo que queremos que sepan, nuestra cultura real de lo que comemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos momentos son muy bellos. Por favor, no dejen de visitarnos. Los comercios locales necesitamos del apoyo de la gente para que sigamos sobreviviendo a esta dificultad de la pandemia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a BRZ, que siempre está con nosotros apoyándonos.